Cassette Hero, Gun, Corazón Negro, Corazón Morado. Hola. Galletuti, canal oficial. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hace tiempo que no me conecto. Bueno, pues vamos a tener la clase número 4 de estos cursos de dibujo que estamos teniendo, dibujo básico. Les recuerdo que los libros de los que me estoy basando lo pueden encontrar en la descripción de este video, así como mis redes sociales para que me puedan seguir. Subo más contenido como dibujos y videos cortos en YouTube también, de las clases que estamos, digo, en TikTok también, de las clases que estamos llevando. Galletuti, canal oficial. Hola, Adri. Hola, Galletuti. Y les recuerdo también que se suscriban a mi canal, porque muchos de los que ven mis videos no se suscriben, no están suscritos a mi canal. Así que eso me ayudará mucho. O sea, saben, si tienen un amigo que también quiere aprender a dibujar, díganle sobre estos cursos, son completamente gratis. Les van a servir bastante en el dibujo si es que quieren mejorar en su dibujo, ¿verdad? Y claro, les recuerdo que no solo aprendiendo se mejora el dibujo, hay que aplicar mucho la práctica, hay que practicar mucho. Si pueden hacer un dibujo al día, no terminado, solo un boceto. Entonces, con que hagan un dibujo al día, así aunque sea un boceto, sin terminarlo ni nada, solo un boceto, van a mejorar bastante. Así que recuerden, no les sirve de mucho solo venir a ver los videos y no practicar nada, ¿eh? Hay que dibujar bastante, estudiar y dibujar. Así que ya saben, que ponerse las pilas con esto del dibujo, porque la práctica hace al maestro. Un cliché bien dicho, pero es una realidad muy importante que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, como dije, en la clase hoy vamos a ver lo que es el movimiento. Hola, Obed. Obed. Sí, ese es su nombre, ¿no? Creo que se dice Odette Amy Rose. Vamos a ver algo también en lo que batallan bastante los que están iniciando con esto del dibujo, que ya un poquito, que es el movimiento. El movimiento, yo he visto que los dibujos de muchos de los principiantes o los que están iniciando el dibujo se ven muy, muy tiesos, no se ven con vida. O sea, es como ver el movimiento que ven en pantalla, se ve fluido, se ve con vida, se ve normal. En cambio, si buscamos algún dibujo de algún principiante, de alguien novato que está iniciando,
Como por ejemplo, a ver si encuentro un ejemplo. A ver si encuentro un ejemplo de un momento. Bueno, parece que no encuentro algo así que lo refleje, pero muchas veces sus dibujos se ven medio estáticos, no sé si se dan cuenta. Es que se ve muy estático el dibujo, muy sin vida. Odette, estás muriendo. Ah, tienes gripe. De seguro está haciendo frío, ¿no? Donde vives. Acá donde yo vivo, no, estamos muriendo pero el calor. Bueno. ¿Qué quieres decir con esto del movimiento en el título? Bueno, creo que acabas de llegar, Tanik, pero prácticamente es cómo hacer que tu personaje se mueva, cómo hacer los movimientos de un personaje, o sea, voy a explicártelo. Sí, tú vas a hacer tu personaje en una pose, no la van a hacer nomás parados, bueno, la mayoría no lo hacen así nomás parados, como si fuera un retrato que estén tomando una foto, sino que mayormente lo hacen haciendo algo, alguna acción, ya sea corriendo, caminando, saltando, haciendo una pose acá, no sé, de que están cansados, de que están saltando, volando, no sé, alguna pose en movimiento, algún movimiento del cuerpo. Entonces, ya va a llover en mi país. Tanik the Hedgehog Fox. Es como si moviera una mano. Exactamente, es como si movieras una mano. ¡Hola, Alejandra! Como si movieras una mano. De hecho, las manos en específico las vamos a ver más adelante. Va a haber una clase en específico de manos, de cómo dibujar manos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, más que nada, porque le estoy diciendo, varios de la gente que apenas están haciendo dibujar, los movimientos se ven muy estáticos, se ven raros. A los brazos a veces les salen más largos, las manos más pequeñas y todo ese tipo de cosas. Las primeras clases estuvimos viendo proporciones, que eso es lo que les va a ayudar a que cuando estén haciendo el personaje en movimiento no se vea que el brazo esté más largo que el otro, o la cabeza esté chica, o las piernas estén muy largas, ¿no? Vimos las proporciones que se miden cabezas en las clases pasadas. Con ese fundamento ya pueden ustedes hacer los personajes en movimiento sin que se salga la proporción. Pero aquí lo que les voy a enseñar es que su movimiento se vea fluido. Al fin necesito saber esto, ya que mis dibujos parecen tiesos. Galletuti. Ajá. Oficial. Esto me va a servir para mis proyectos, gracias, Adri. Cassette. Corazón negro, corazón morado. ¿Qué pasa? Todo aquí le estamos explicando qué es lo que van a vamos a ver esta en este nueva clase. Y pues sí, yo sé que ustedes dibujan, que tienen proyectos, cómics, animaciones, o les gusta ilustrar, así que cualquiera de estas cosas que hagan, esto les va a servir bastante. O sea, es la base del dibujo, tienen que tener esto bien formado. Que si se hace ropa o no, no es importante todavía, tienen que tener bien formado esto, porque estamos prácticamente haciendo el boceto base. Recuerden que su boceto, todo esto que estamos viendo del esqueleto o el maniquí, es sus cimientos en el dibujo. Entonces, lo que a usted les debe preocupar más que nada en su dibujo es el boceto, la base, el maniquí, el esqueleto. Recuerden que lo primero que les tiene que gustar del dibujo es el maniquí o el esqueleto o la base que están haciendo. Eso es lo que les tiene que gustar definitivamente. Ya después le meten detallitos para que sea bonito, pero lo que tiene que quedar bien bonito y eso, y que ustedes estén conformes, es la base. La base que están haciendo. El maniquí o el esqueleto, el boceto. Pues. Así que esto lo tienen que tener muy en cuenta. Bueno. Como vimos en las clases pasadas, podemos dividir el cuerpo en partes diferentes. Aquí nos está mostrando que lo podemos dividir en figuras geométricas
fáciles de hacer, como triángulos, rectángulos, círculos incluso. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo, ok, si formamos, si dividimos el cuerpo en figuras geométricas diferentes, podemos hacer estas cajas, que le llaman libro cajas, que como pueden ver son como trapecios, que dan la forma de la caja torácica y del coxis del cuerpo. O sea, yo creo que esto es más fácil dibujar que ya dibujar todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas dos cajas. Van a ser muy importantes para el movimiento. Cuando ustedes hagan un dibujo, asegúrense de hacer estas cajas. Yo normalmente no las dibujo así. Yo las dibujo como dando ya más la forma de la caja torácica al cuerpo. Y esto ya lo dibujo como les decía anteriormente, como un calzón prácticamente. Pero es lo mismo. Lo que tienen que tener en cuenta es que son dos partes que están ahí presentes en el dibujo. Eso lo tienen que tener muy en cuenta al momento de estar dibujando. Después, más adelante, van a ver por qué. Cassette Hero. Boom. Corazón negro, corazón morado. Cuando dibuje volveré a verlos porque tengo una mala memoria XD. Sí, por eso se quedan grabados. Bueno, aquí podemos ver el cuerpo de una mujer que, si se fijan, es diferente al del hombre. El hombre, como decíamos en la clase pasada, tiene la parte de arriba más angosta, tiene la espalda más larga, más angosta que la mujer. Y el hombre es como... bueno, tiene una figura como de reloj como la mujer. O sea, si se fijan, su cadera o su cintura empieza abajito. Está prácticamente... no tiene tanta. Pero, la de la mujer... la caja, las cajas de la mujer o la figura del cuerpo de la mujer, esto de arriba lo tienen más delgado, menos angosto, la espalda. Y la cadera está más arriba, si se fijan, que la del hombre. ¿Cuál es más fácil de dibujar, hombre o mujer? Yo he visto que para las mujeres se nos es más fácil dibujar mujeres. A algunas mujeres se les hace más fácil dibujar hombres. Hola, Okram. Bueno, porque ya estamos iniciando. Te decía, yo he visto que las mujeres, la mayoría, se les es más fácil dibujar mujeres, así que para mí es más fácil dibujar mujeres. Además, acostumbro a dibujar más mujeres. Y a los hombres se les hace más fácil dibujar hombres. Claro que hay sus excepciones. Pero sí es diferente el caso. En mi caso es dibujar mujeres, se me hace más fácil. Yo con los Movian se me complican los chicos que más chicas. Sí, a lo que me refiero. Normalmente a la mujer se le hace más fácil dibujar una mujer. Y al hombre se le hace más fácil dibujar un hombre. Les digo, hay sus excepciones, pero normalmente es lo que pasa. Así que, personalmente, se me es más fácil dibujar mujeres. Bueno. Teniendo en cuenta estas dos cajas. Casi no se escucha el bot. Buenas, Adrice. Cassette Hero. Boom. Corazón negro, corazón morado. En mi teléfono casi no se escucha el bat. ¿Ya le subí un poquito el volumen? Alejandra Victoria. Yo conozco a un artista que es chico y le sabe a las mujeres. Y yo a veces luchando con los dibujos XD. Sí, es como les decía, hay sus excepciones. OCE. Yo sé dibujar por igual ambos ubu, un poco. Cassette Hero, Gun, corazón negro, corazón morado. Listo, gracias. Ok. Bueno, todavía tenemos en cuenta las cajas, ¿no? De que están esas ahí. Ahorita vamos a ver por qué. Y también otra cosa que en el movimiento tenemos que tener en cuenta son las articulaciones. Aquí nos muestra un dibujo de un chico. Los puntos que vemos aquí son las articulaciones. ¿Qué significa las articulaciones? Son... OCE. Oh my God. Las articulaciones es lo que se va a mover del cuerpo, es lo que vamos a,
girar, mover, lo que es, hacer el movimiento, ¿no? El cuello y la cabeza, pues obviamente se mueven, no es lo que mueves del cuerpo. Los hombros también se mueven. El codo, la muñeca, la parte esta de donde empieza la pierna, no me acuerdo cómo se llama, la rodilla y el tobillo. Cassette Hero, boom, corazón negro, corazón morado. ¿Cuándo va a poner la merecía eso para unirse al canal? ¿Ponerla qué? La merecías, mercancías, ¿o qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es merecías? Para unirse al canal, tengo en claro que esa opción en YouTube cobra. Cobra membresías. Bueno, yo no las he puesto porque según no quiero cobrar, pero pues la membresía se cobra, ¿no? Entonces la pongo, pero tengan en cuenta que eso se cobra, en YouTube eso se cobra, entonces pues es membresía. La pongo, pero no les quería cobrar. Alejandra Victoria. Se refería a la membresía. La pongo, pero les recuerdo, YouTube cobra. Por eso no la ponía, porque YouTube cobra, o sea, yo sé que la situación está difícil, pero la pongo. Bueno. Teniendo en cuenta dónde están las articulaciones y dónde se mueve todo, nos muestra el libro este esqueleto. Normalmente a mí me gusta más bien dibujarlos. Uy. Me gusta a mí más bien dibujarlos como... Es dibujarlos como dibujos de palitos, prácticamente. Hacer esto, dibujarle la caja torácica. Cassette Hero, Gun, corazón negro, corazón morado. Si XD también alguien puede regalar en el chat, sabía. Alguien que la tenga puede regalar. Oh, no está bien. No. A mí me gusta más dibujarlo así como monitos de palito, pero remarco dónde. ¿Dónde están las...? Hago con circulitos, así. ¿Dónde están las articulaciones para tenerlo en cuenta y saber dónde voy a mover? Pero a mí me gusta más hacer esto. Se me hace más sencillo dibujar esto que pues todo este esqueleto, pero como ustedes prefieran. Lo importante cuando dibujas el esqueleto es prácticamente tener en cuenta que está esto, y pues las extremidades, ¿no? Que las podemos dibujar como líneas. Y marcar las articulaciones. Ustedes pueden crear el esqueleto que ustedes quieran, con el que se sientan más cómodos. Eso es lo que da el libro, es una serie. Bueno, ya teniendo en cuenta dónde están las articulaciones, vamos a empezar con el movimiento. Nuestro cuerpo, todos los movimientos de todo lo que es natural, de todo lo que es biológico, los movimientos naturales son en círculo. Ahí sí se escucha un camión con música, espero que no se escuche, pero pues disculpen. Hay un señor vendiendo algo allá afuera y tiene todo volumen. Espero que no dificulte la transmisión. Les decía, nuestro cuerpo se mueve en círculo, somos como un compás. ¿Dónde puedo...? Nosotros nos movemos en círculos, los movimientos. Corazón negro, corazón morado. El que tenga la esas medagu y va a ponerlo puede regalar 5 es al azar. ¿Qué? ¿El que tenga qué? ¿De esas? ¿De cuáles? ¿Qué se regala en YouTube? Que no entiendo mucho eso de la regalo en YouTube. Bueno, aquí nos muestra el libro cómo es este movimiento en círculos. Este movimiento que vemos aquí es el círculo, es el movimiento que tiene el codo. Cómo se mueve el codo. También la muñeca, si la moviéramos, también se movería Joaquín en círculo. Carambia. Hola. Hola, Joaquín. Prácticamente es lo que nos está diciendo el libro. O sea, no vayan a hacer esto. Esto no se hace, no se hace ese movimiento. Les apuesto que hacen esto cuando hacen el movimiento de algún articulación o de algo así. No es recto, es curvo.
Cassette Hero, Gun, Corazón Negro, Corazón Morado. A carita riéndose asterisco cara enojada asterisco na. No es cierto XD. ¿Eh? O sea, muchos cometen el error de, por ejemplo, están haciendo el dibujo. ¿Entienden? Porque no se entiende así tan así. Están haciendo el dibujito, digamos, ¿no? Voy a dibujarlo con bonitos de... O sea, tienen a su monito. Y luego si van a levantar el brazo, se dan de cuenta que el brazo está aquí, la mano está aquí, y hacen esto. Y cuando levantan el brazo, lo levantan así. No sé si puedan verlo. O sea, hacen este movimiento, hacen un movimiento recto, hacen un movimiento así. Y si se fijan, el brazo, si es en ese movimiento recto, se ve más chiquito que el brazo de acá. Entonces, esto está mal. Lo que ustedes deberían de hacer es este... Uy. Lo que ustedes deberían de hacer es, como dice en el libro, un movimiento curvo. O sea, si el brazo lo tenemos aquí, el movimiento va a ser curvo. Color. Se tiene que hacer este movimiento curvo. Muy raro la curva. Y así. Corazón negro, corazón morado. Bueno, me voy, maestra, me voy, adiós. Ok, ok. Recuerdo que puedes ver nuevamente el video para que puedas, no te pierdas ninguna clase, se queda guardada en mi canal. Pero sí. Si se fijan, el brazo sigue, nomás esto lo dibujé un poquito más arriba. Pero seguiría del mismo tamaño si lo movemos de forma curva, como lo muestra el libro. Si lo movemos de forma curva, se mantiene el tamaño del brazo. Porque nuestros movimientos son curvos, no son rectos. No sé si me expliqué en esta cuestión. Y lo mismo aplica en todas las extremidades, en las piernas, en los brazos, las manos... los pies, todo, como nos muestra aquí, como si fuera un compás. Y pues prácticamente, si van a mover a su... Si nuestros movimientos, absolutamente todos, son curvos, pues cuando ustedes dibujen también de perfil o de lado su personaje, va a seguir teniendo las articulaciones donde mismo, ¿no? No van a cambiar de lugar porque se gira. Entonces aquí nos muestra el libro cómo se vería las articulaciones si el personaje estuviera de lado. Y de la misma manera, los movimientos se hacen curvos. Como podemos ver, aquí parece que está corriendo. Y los movimientos son curvos. Fijan, todas las articulaciones. Lo que nos importa que se mueva curvo es la articulación. Simple y sencillamente, solo la articulación, si se fijan. Aquí está señalando el tobillo, aquí está señalando la... ¿se me fue? La rodilla. Aquí está señalando el codo. Lo que nos interesa que se muevan son las articulaciones solamente. Hay algunos que mueven cosas que no se deberían mover en el cuerpo, de hecho. Y se ve raro de repente, por eso se ve raro el dibujo, porque son partes del cuerpo que no deberían estarse moviendo. Solamente las articulaciones. Aquí pues vemos los movimientos. Aquí tenemos un personaje de frente. Y por ejemplo, esta parte de aquí está moviendo el brazo para enfrente. Lo está poniendo pues enfrente de él. Y pues el movimiento no se nota, pero el movimiento pues es un movimiento también curvo, pero hacia adelante. Aquí no se nota tanto porque está hacia adelante. Los movimientos cuando lo hacen así, adelante, pues no se nota mucho. Pero es el mismo movimiento, hace este movimiento así. Y esta parte de acá lo que está haciendo es moviéndolo para un lado. La pierna se va para acá. Podemos ver que los movimientos también son curvos. Hace esto de así. Y pues el pie también podemos ver que está moviéndose para enfrente. Prácticamente hizo, aquí estaba, y hizo este movimiento, o sea, una curva para enfrente.
Entonces, todos nuestros movimientos en curva. Curva. Y pues prácticamente aquí nos dice que tener en cuenta una referencia así, de un circulito con un metido en un cuadro, nos puede ayudar. ¿Por qué? Mira, si tenemos en cuenta este círculo, el círculo lo estiramos un poquito, lo hacemos medir un óvalo, y por ejemplo, lo movemos solamente este círculo así de perspectiva, hacemos esta perspectiva que también vimos en los ojos, cuando estábamos viendo el cómo se hacen los ojos. Recuerden, la parte más alejada de la cámara es la más chica y la parte más cercana a la cámara es la más grande cuando hacen para que se vea bien la... Ok, ¿y esto qué tiene que ver con movimiento? Pues miren, aquí está el círculo y aquí vemos cómo se mueve el brazo en ese círculo. O sea, si ustedes están haciendo un movimiento, no les sale y su personaje está de lado, no está de frente, no está de perfil, pueden hacer un circulito así en perspectiva. Hasta incluso pueden hacer primero el cuadro para que se guíen y luego hacen el circulito en medio. Y conforme a la circunferencia, o sea, esta parte de aquí del círculo, pueden marcar el movimiento de su personaje, como lo están viendo aquí en este brazo. Aquí está el círculo y aquí está el movimiento del brazo y no pierde su proporción, se ve bien, se ve natural, no se ve que se alargue el brazo o se encoja por el movimiento en círculo. Y sí, el brazo sí se mueve así, o sea, no podemos moverlo literal 360, pero 180 grados para adelante y hacia atrás. Sí se mueve así el brazo, tiene todo ese movimiento. Y podemos ver una marioneta con un chorro de brazos y piernas, pero el movimiento. Movimiento del brazo en círculo, como nos muestra. Movimiento de la pierna en círculo también. De las dos piernas. Aquí nos muestra cómo todo esto, por ejemplo, aquí de este lado, que es donde se muestra más, es un círculo. Esto de acá también es un círculo muy grandote. Prácticamente. Y esto de acá también es un círculo. Díganme si no le están entendiendo para explicarlas de nuevo o de otra forma, pero creo que se está entendiendo lo del movimiento, porque esto es muy importante. Muy importante que lo tengan en cuenta, porque le va a hacer que sus dibujos se mantengan en proporción y se vea natural el movimiento. Bueno, lo que nos dice el libro es que prácticamente aquí, cuando ustedes quieren dibujar el movimiento, tal cual este, por ejemplo, el de este esqueleto, lo dibujen primero el esqueleto. Yo lo dibujaría más bien como con los monitos de palito, ¿no? Yo dibujaría el movimiento así con los monitos de palito primero. Así. Y luego ya. Ese sería mi esqueleto. No usaría este, yo usaría más bien este. Se me hace más fácil, más complejo. Más rápido de realizar. Yo les recomiendo que si usen un esqueletito así, fácil, rápido, sencillo, fácil de dibujar, para que definan el movimiento. Aquí van a definir, aquí justamente van a definir el movimiento con estos palitos. O con este esqueleto que les muestro el libro. Si quieren intentar hacerlo, se me hace medio complicado hacer este esqueleto, un poquito más difícil que este. Pero aquí ya están definiendo su movimiento. Esto es muy importante. Aquí deben de definir su movimiento como lo quieren exactamente. Cuando ustedes ya tengan el movimiento tal cual como lo quieren, que vean que esté en una pose que les agrada, ahora sí pasamos hacer el maniquí o hacer la parte de pues darle forma ya al cuerpo. Ya está el movimiento en palitos o en esqueleto. Ahora sí,
hacemos el maniquí como el que vimos en la clase pasada, la forma del cuerpo. No sé si se acuerdan, el que le hacíamos el torso así, y luego le poníamos, como les digo, el casquito, que las articulaciones son círculos y que los brazos son son cilindros, ¿no? Como tubos. Recuerden hacer siempre esto, porque si lo hacen directamente así como se lo está mostrando el libro, van a batallar. Esto es para que les ayude a tener mejor mejor sabido el, ¿cómo se llama? La figura del cuerpo, pues. Aquí el cuerpo nomás lo muestra como si yo hubieran hecho ese proceso y lo borrado y delineado ya. Ya con el cuerpo ya, nomás que sin ropa. Aquí está el maniquí que les decía. Como dice el libro, primero hay que hacer la pose, definir el maniquí. Obviamente, pues, ¡hola, Kimura! Gracias, Joaquín, gracias. Alejandra Victoria. Se me fue el internet, ¿qué pasó? Ya me acabo de enredar. No sé dónde te quedaste, pero prácticamente estamos viendo que los movimientos de el cuerpo se hacen en círculos, son redondos. Te fijas aquí, las líneas marcan movimientos redondos y lo que se mueve son las articulaciones solamente. Solamente se mueven las articulaciones, como se muestra acá de este lado. Los puntitos son las articulaciones y son lo único que se mueve. Y se mueve en círculo o en movimientos redondos. Para que quede la proporción y el movimiento sea más natural. Les decía, lo primero que nos dice el libro es que hagamos el esqueleto con el movimiento. Después hacemos el maniquí, como nos muestra aquí. Se parece al arte de Leonardo da Vinci. De hecho, sí. Pues es que Leonardo da Vinci fue uno de los que hizo todo esto de la figura anatómica en el dibujo. Por eso se parece a uno de los a uno de los cuadros de Leonardo da Vinci. Esto es de Leonardo da Vinci, prácticamente. Él lo hizo. Él lo estudió. No es que lo creó, pero lo descubrió y lo estudió. Y lo puso para dibujo y para, pues, prácticamente es anatomía. No sé si los doctores estudien eso, no creo, pero es anatomía, viene dentro de. Les decía, aquí el libro muestra cómo ya hizo la pose con el maniquí. Y ya después solamente le ponemos los detalles que venía haciendo la ropa, la cara y todo lo demás. Pero primero hay que definirlo en el maniquí, recuerden. También el maniquí tiene que quedar muy, les tiene que gustar cómo le queda, en proporciones y todo, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada. Uy, cayó el lápiz. Bueno. Aquí nos muestra cómo, ya sabiendo cómo se mueve el cuerpo, podemos hacer movimientos distintos de nuestros personajes. Cuando hacemos un movimiento también, las cajas. Alejandra Victoria. Yo voy a estudiar para psiquiatra, así que en unos años le podré decir si pasan ese tipo de anatomía allá. Ok. Sí, porque nosotros les digo, también estudiamos músculos como artistas, porque sobre todo si quieren ser animadores, los músculos son muy importantes de por lo menos saber cómo se mueven, cómo reaccionan al movimiento. No tanto saberse los nombres o todos los músculos específicamente del cuerpo, pero sí saber cómo se reacciona el músculo, ¿no? Pero eso ya más avanzado. Primero tienen que entender esto. ¿Les recuerdan que les dije sobre las cajitas, ¿no? O la división del cuerpo en figuras geométricas, ¿no? Que aquí nos muestra cómo estarían estas cajas en el cuerpo. Sería aquí en el tórax y este otro en el coxis. Miren, aquí se nos muestra cómo se vería sobrepuesto y nos marca las articulaciones que tendrían. Pues es precisamente para mover el cuerpo, lo que vendría siendo el torso.
O sea, simplemente es mover las cajas y ya están haciendo un movimiento y se fijan acá. Normalmente nosotros, no nos paramos. ZMV. En una animación se tiene que mover el esqueleto del personaje para el movimiento. Exactamente. O si es una animación cuadro a cuadro, que es la que más me gusta, pues tú tienes que moverlo, ¿no? El cuerpo del personaje. También si están haciendo un cómic, pues son poses en movimiento. Están haciendo un movimiento aunque no sea animación. Entonces también ahí tienen que tener muy en cuenta esto. Les decía que nosotros como personas no nos paramos rígidos como soldados siempre, ¿no? Solemos tener poses con movimiento, aunque estemos parados. Por ejemplo, aquí podemos ver que de esto que dibujamos de este lado, podemos hacer esta pose de aquí y se ve más natural que esté completamente rígida la persona. Como les decía en unos videos pasados, las mujeres, sobre todo las mujeres, son muy estileras para pararse o ponerse poses. Normalmente la pose de la mujer es que los hombros van para van de un lado y la cadera va hacia el lado contrario, como nos muestra. Si estuviera del lado contrario, iría así. Así iría el cuerpo. Y la cadera iría como aquí. Pero van del lado contrario. Estos siempre se mueven al lado contrario. Las dos cajas, como nos muestra acá en la parte de acá, se están moviendo al lado contrario y se están abriendo. Si uno va para arriba, el otro va a ir para abajo. Siempre moviéndose al lado contrario estas dos cajas. Sobre todo las mujeres. Las mujeres somos más a hacer ese tipo de pose. También hay que tener en cuenta que cuando hacemos una pose siempre hay una pierna donde te estás apoyando todo el peso en la pose. Ustedes cuando hacen ese tipo de poses tienen una pierna donde tiene todo el apoyo y la otra pierna no tiene tanto apoyo y está casi casi flotando pero tocando el piso. Las poses que hacemos cuando nos cansamos, que estamos parados mucho tiempo y es como que pones tu peso en un pie para descansar el otro. Pues algo así funciona en las poses humanas. Hay un pie que está de soporte, que en este caso vendría siendo este. Este pie es el que normalmente, para los que les gusta hacer este tipo de poses, este pie Alejandra de aquí. Victoria. Esa pose así me recuerda a la pose de Alberto de Luca XD. Sí, les digo, las mujeres no somos las únicas. Pues Alberto es hombre. Somos las únicas en hacer esas poses, pero somos las que más lo usamos. Les decía que el pie que normalmente está de apoyo es el pie que va viendo hacia el lado que está viendo la forma, ¿no? O el cuerpo. Por ejemplo, esta muchacha de aquí está viendo para acá. Entonces el pie está viendo para donde ella está viendo. Este pie está como que me hago lo que quiero, ¿no? Pero porque está de ahí, no está de apoyo. Este sí está de apoyo, por eso está viendo hacia donde está viendo la muchacha, para que se apoye más. O sea, no creo que puedan apoyarse viendo para acá y el pie viendo para el de lado, ¿no? Viendo para allá. O sea, creo que esa pose estaría muy difícil de hacer. Viendo de perfil, ¿no? Entonces, por eso está viendo hacia el mismo lado que la persona, porque es quien soporta el peso. Sí, porque yo he visto que dibujan de repente los pies viendo, por ejemplo, viendo para allá, los dos, y es como que, men, esa pose no se puede. O es muy incómoda, sí se puede, pero es muy incómoda. O por ejemplo, que están haciendo esta misma pose de relajada y dibujan los pies viendo al mismo lado, ¿no? Viendo hacia allá, sí. Y es como, bueno, sí se puede hacer, pero no creo que sea una pose relajada esta pose de aquí. Algo que también tienen que ver es ustedes, es importante también que ustedes cuando quieran hacer una pose, pónganse en esa pose, así como caigan, actúen en esa pose, sientan cómo se mueve su cuerpo, qué está relajado, qué está rígido, cómo lo tienen.
cómo tienen el brazo, la pierna, la mano, por qué la tienen así, están enojados, háganla enojados, están tristes, háganla pose triste. ¿Cómo reacciona su cuerpo también emocionalmente ante esa pose? Y tomen mucho en cuenta cómo reacciona, les digo, su cuerpo, que se tensa, que se relaja, porque su puño lo ponen así como puño, porque la mano la dejan suelta, porque la cabeza está gacha, no sé, pero todo eso también tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen que ser también actores cuando están dibujando, se tienen que poner en la pose para entender qué está pasando con su pose. No es nomás dibujar y ya. Recuerden que en el dibujo representamos la realidad. No nomás una imagen, es la realidad, es un sentimiento lo que estamos transmitiendo, no una imagen. Aunque hagan solamente ilustraciones, aunque no estén haciendo animaciones ni cómics, están demostrando un sentimiento, una realidad. Entonces, ¿cómo funciona esta pose en la realidad? ¿Por qué funciona así? Es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, pues prácticamente aquí nos dice que hay que dibujar la figura desnuda, pero pues yo más bien, yo no hago esto, a mí no me gusta. Yo lo que hago es dibujar el maniquí y luego ya le pongo la ropa y todo lo demás. Que no hagan caso al libro. Este lo tiene porque como es japonés, los japoneses tienen como que mucha tendencia a dibujar cosas desnudas. Aquí lo que nos está diciendo es que esta pose tiene un pie de soporte que vendría siendo este. Si se fijan, este de acá queda más suelto, más al aire, menos rígido. Y este de acá queda como el soporte del peso. Ya le dibujan la ropa y todo lo demás. Y así nos va poniendo el libro distintas poses donde nos muestra los movimientos que se pueden hacer con el personaje simplemente parado. Aquí nos está demostrando que estos dos cuadros van al lado contrario como siempre. Este de acá está viendo para arriba y este para abajo, lado contrario. Es una pose más exagerada y pues nos está demostrando que este pie es el pie de soporte y se ve que tiene todo el soporte y este está más relajado. Y si se fijan, les digo, el personaje está parado y ya vamos y ya llevamos tres poses. No es necesario hacer una pose difícil para ponerlo en movimiento. Este es el esqueletito que les decía, de las líneas. O sea, otra forma de hacer esqueleto y es la que me hace más fácil, puras líneas, o sea, esta es la que pueden usar también. Se me hace que es la más sencilla, pero ustedes como gusten, ¿verdad? Y pues como dice el libro, no, primero dibujas la pose con el maniquí y después le pones ya todo lo demás. Bueno, aquí lo que nos dice el libro es, yo les decía desde un inicio que nosotros no somos 2D, o sea, nosotros no somos de dos dimensiones, no somos una hojita, hasta la hoja tiene tres dimensiones. Somos de tres dimensiones, tenemos profundidad. Entonces, acá les expliqué con cuadritos que están así dibujados nomás a 2D. Pero hay que tener en cuenta que tenemos, tenemos profundidad, tenemos, pues sí, volumen. Y aquí nos demuestra que aquí vemos las cajas con volumen a 3D. Ya con, pues sí, a 3D, no sé cómo decirlo. También nos dice el libro que al igual que reaccionan, al contrario, hacia el 3D cuando giran, reaccionan también al contrario. La de arriba va hacia acá y la de abajo va a dar la vuelta al lado contrario. Y esta pose funciona, aquí nos lo demuestra. También cuando estemos haciendo este tipo de movimientos con el torso, de que ya no nomás están inclinando como acá arriba, sino que ahora están dando vuelta, también van a ir al lado contrario. Y pues bueno, aquí nos pone el libro, nos recuerda que hay que seguir aplicando lo del movimiento en círculo para las extremidades, el movimiento en curva. Si se fijan, el movimiento se ve más natural, se ve normal. Las proporciones siguen ahí. Y pues son distintos tipos de movimiento que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el pie. El
la rodilla, recuerden. Popopoca, violín. Para lo que no sepan porque son nuevos, pongan esto, Titi es para que un bat lo dija asterisco vulgar abriva asterisco. Gracias, gracias, sí, sí, hay que poner eso, el ETS como lo están poniendo para que el bot los lea y no se esperen a que yo lea sus comentarios y que los lea el bot y ya les pueda responder. Bueno, aquí nos muestra el movimiento y pues con ropa. Otro movimiento. Les digo, están parados, no están corriendo ni haciendo nada y aún así el dibujo se ve con vida. Joaquín Carambia. F se confundió. Popopoca, violín. También soy cassette. ¡Ah, caray! ¡Oh! Tienes otra cuenta, dije, ¡ah, alguien nuevo! otra vez, nos está demostrando. Si este va para abajo, este va para arriba. Lado contrario. Nuevamente. Y se fijan, solamente con hacer este gesto es como le das más vida a tu personaje. Y pues los pasos, ¿no? Dibujas el maniquí. Bueno, aquí lo dijo desnudo, pero pues yo no lo hago. Y después dibujas ya todo lo demás. Popopoca, violín. Dibujos con vida. Asterisco, cara asustada, asterisco. Sí, dibujos con vida. Los dibujos tienen vida, cobran vida. ¿No te has fijado que cobran vida? Cuando tú ves un dibujo, tú ves una historia. Una ilustración, tú estás viendo una historia. Tiene vida esa ilustración. O sea, no es lo mismo que te tomen foto, o sea, no es lo mismo que hagas una pose para foto o que dibujes un personaje como si le estuvieran poniendo foto, tomando foto, foto o retrato, a un personaje. Por ejemplo, este personaje que me está diciendo, está caminando, está relajada, está disfrutando la caminata. Puede ser que esté en la playa por lo que trae, o sea. Es que eso suena como algo de terror XD. Ah, no. A mí se me hace algo poético incluso. Lo que vamos a ver enseguida es lo que les decía, somos 3D, no 2D, entonces nos está diciendo el libro que si ustedes batallan para esto de aquí pasarlo al 3D, pueden hacer esto, pueden practicar esto. Pueden dibujar esto así a 2D, a pura línea, y después hacen estas líneas punteadas así como están aquí, y tratan de hacer el cuadro otra vez, pero ahora le dan profundidad a 3D, para que se vayan acostumbrando. Violín. Es como un peluche con vida, V. Bueno, si lo piensas como Toy Story, no da tanto miedo, depende del punto de vista, la neta. Pero bueno, yo me imaginaba que mis peluches y mis juguetes cobraban vida cuando estaba niña y tenían aventuras con Toy Story y no me da miedo. Es como, me empezó a dar miedo cuando vi la de Chucky. Ahí sí me empezó a dar miedo. Popopoca, violín, XD. Pero sí, si ustedes batallan para darle volumen a algo a 2D, pueden hacer esto. Pueden hacer la línea puntiaguda y tratar de darle esa forma a 3D. Por ejemplo, esta línea de aquí, este cuadrito de aquí, si se fijan, es este punto. Estos dos puntos son este punto nomás. Nomás que hacen dos puntos y hacen como un rectángulo. Igual, estos dos puntos de aquí son este punto de acá solamente. Solo que ustedes van generando los puntos. Y así lo pueden hacer a 3D. Me refiero a cosas que están vivas y te atacan como ese peluche que dijiste, a eso me reí XD. Sí, sí sé. Popopoca, violín. Refiero XD. Estos puntos después pues los juntan y ya es más fácil hacer algo a 3D. Y hacemos algo a 3D y le damos volumen a nuestro dibujo, que aunque estén dibujando a 2D, una caricatura o lo que sea, tiene volumen. Por eso se ven tan naturales. Aunque sea cartoon. Phineas y Ferb tiene volumen. En serio. Aquí nos demuestra otra vez. Tenemos la caja así a 2D. Y aquí nos pone, pues prácticamente es esto de aquí, pero ya con el cuerpo. Ya con
lo que viene siendo lo demás parte del cuerpo. Bueno, la caja está viendo para abajo, ¿no? Y nos demuestra el libro cómo estaría viendo la caja hacia abajo. Uy. O sea, y hacia acá. Ya nomás le dibujamos lo que es el pecho de la mujer. También otra forma de dibujar, si les incomoda algo así, es dibujando prácticamente un rectángulo más. Pero bueno, si vas a ser dibujante, vemos mucha anatomía. Anatomía así humana realista. Esto no te debe incomodar. Porque, les digo, somos casi casi como los doctores en ese aspecto. Y aquí podemos ver esto de aquí, pero aplicado ya en un dibujo completo. Bueno, en un cuerpo completo. Es una persona que se está inclinando y pues su pecho se va hacia abajo. Y aquí podemos ver que somos tridimensionales, ¿no? Que esto tiene profundidad. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso para qué? Pues aquí van los hombros. Después se hace esto, aquí van los hombros. Por eso la cabeza se ve más abajo, ¿no? Cuando dibujamos así, no se ve el cuello. ¿Por qué? Porque tu cabeza la está tapando. Y no se ve raro. En esta pose no se ve rara la persona sin cuello porque es una pose prácticamente en perspectiva. Hacemos los pasos de dibujar el esqueleto y luego dibujarla con ropa. Y bueno, pues prácticamente eso sería más que nada. Lo primero saber para dibujar es es tener en cuenta estas dos cajitas que están aquí, que están a 3D, que esto viene conformando el torso. El torso es prácticamente lo que el centro de nuestro cuerpo. Y tener en cuenta dónde están las extremidades, que son las únicas que se mueven. Y por último, saber que las extremidades se mueven de forma curviada. Todo de forma curviada. Esos son los puntos básicos que deben de saber para poder hacer un movimiento. Otra cosa también, cuando ustedes estén haciendo un movimiento, tienen que tener referencias, tener una fotografía o algo de lo que estén basando para hacer el dibujo. Porque, como les digo, la referencia no es hacer trampa. No sé por qué la gente cree que es hacer trampa. No, o sea, te estás dando una idea. Prácticamente, si yo quiero dibujar esta pose, voy a agarrar a esta muchacha de aquí y voy a empezar a dibujar la pose como está la muchacha. No es robo, es una referencia. O sea, hasta Disney en su época dorada hacía esto, ¿no? O sea, yo digo, ok, la pose está así. Aquí estoy tomando referencia a esta chica. Y yo ya sé cómo es el cuerpo humano en maniquí, entonces para mí va a ser sencillo dibujarlo. El brazo normalmente yo los dibujo así. Y estoy haciendo un dibujo rápido de esta pose de referencia. Y la estoy usando de referencia. Esto es usar de referencia. Poner la pose a un lado y copiarla tú en el otro, pero a tu estilo. No es hacer trampa, no es robar dibujos, no estás calcando. Esto no es calcar. Yo haría primero esto y después ya le pondría pues todo el detalle, ¿no? Que los dedos, que el cabello, ¿no? Yo lo haría diferente, tal vez un personaje mío. Ya todo lo demás, que el pecho, que ya le pondría todo lo demás, ¿no? Le daría forma, le daría volumen al personaje. Aquí lo hice de palito, lo de volumen con el maniquí prácticamente. Y este es el proceso para hacer un dibujo. Cuando ustedes están haciendo un movimiento y no les sale, busquen una imagen de referencia. No la encuentran, tómense una foto, agarren a su hermano de modelo, pero busquen una imagen de referencia, le va a salir mejor.
Ya pues encimita, ya le ajo la ropa. Y encimita le hago, pues, como está la ropa, ¿no? Y rápido. Pues se ve algo sucio porque lo estoy haciendo con este programa que no es para dibujo, ¿no? Le hago la ropita y chalala, ¿no? Pero esto es usar un dibujo de referencia, o sea, ponerla enseguida y empezar a copiarla. O para darse una idea de cómo funciona el cuerpo humano. Ustedes tómense la foto, pero no es hacer trampa. No sé por qué la gente piensa que es trampa. No estás calcando, no. Solo estás copiando la pose. Y, o sea, si yo copiara todo esto tal cual, así, no le cambio nada. Y después voy y pongo que es un dibujo mío. Ahí sí estoy robando. O sea, es como, la idea no es tuya. Eso sí es copiar. Pero tomar de referencia es tomar la pose y tú ponerle la ropa que quieras, la cara que quieras, incluso cambiarlo a hombre. No es robarle, digo. Este es otro consejito que les doy para que hagan dibujos. Yo siempre, siempre, siempre uso imágenes de referencia. Siempre. Porque si no, batallo bastante para hacer las poses. No sé si ven mis dibujos que se ven naturales, que se ven en algunos, ¿verdad? No todos se ven muy bien. Hay algunos que no se ven muy bien. Pero es porque siempre uso poses para imágenes de referencia. Las busco en Pinterest. Yo les recomiendo mucho Pinterest para eso. Y ya que nos queda tiempo, voy a buscar a ver aquí si encuentro unas imágenes que expliquen lo mismo, pero con Sonic. No sé si voy a hacer un dibujo rápido. Con Sonic. Sí, yo creo que mejor hago el dibujo. Entonces déjenme pongo el Clip Studio. Alejandra Victoria. ¿Cuándo podría hacer un corrigiendo tareas o dibujos con referencia o tema que explique en las clases? Bueno, nadie me ha enviado nada, así que no tengo material, pero tal vez lo estaría haciendo. Tengo el tiempo recortado. Cuando termine los dibujos de los ganadores, que tengo dos pendientes. Tal vez los jueves me ponga a hacer un jueves al mes o no sé. El problema es el tiempo, pero tal vez los jueves. Los miércoles no puedo, definitivamente. Probablemente los jueves. Más acabo estos dibujos. Pero sí, lo que les digo es que nadie me está enviando nada. Así que, ¿con qué trabajo? Entonces, ya nomás que me empiecen a enviar también. Yo no he visto que nadie que me mande tareas, honestamente. Bueno. Vamos a cambiar a Clip Studio. Para explicarles esto cómo funciona en Sonic. No tiene mucha ciencia, honestamente. Alejandra Victoria. Yo tengo la base de NES de práctica. Los demás no pude hacerlo ya que me enfermé y me sentía mal. Ok, no te preocupes. No es tarea obligatoria, pero les recuerdo. ¿Quieren mejorar realmente? Apliquen esto que están aprendiendo sus dibujos. Dibujen todo lo que puedan. Si no, nunca van a mejorar. O sea, pueden tener todo este conocimiento, pero si no lo aplican, no van a mejorar. Ok. ¿Cómo funcionaría esto en el cuerpo de Sonic? Pues, sencillamente, el cuerpo de Sonic prácticamente sería un círculo que vendría siendo la cabeza. Luego hacemos el círculo que es del cuerpo. Y hacemos el otro círculo que vendría siendo el coxis, ¿no? Que normalmente esto va de esta manera, prácticamente es esta como un triángulo, la figura de Sonic. Si no se han dado cuenta, es como un triángulo, así. Bueno, al menos la de los hombres.
Y pues el prácticamente, pues funciona igual. Las piernas, pues yo las haría de palito. Y los brazos, ¿no? Acuérdense que los brazos, la mano llega más o menos encima de la rodilla, ¿no? Podría estar la rodilla. Y ya las piernas, ¿no? Los pies. Son grandes. Son como del tamaño de la cabeza, el tamaño de las manos. Tendría siendo más o menos un cuerpo de Sonic. Sonic Exe y AM Wolf. Asterisco cara feliz, asterisco interesante, B. Y pues prácticamente el movimiento de los personajes de Sonic funciona de la misma manera. Van en... El movimiento del cuerpo va en círculo o en forma curva. Por ejemplo, si yo quiero dibujar que Sonic está levantando la mano, la dibujo así. Sonic Exe y AM Wolf. Me está dibujando. Recuerden que esta es el movimiento del... Se me va el nombre. Se me va el nombre. ¡Del codo! Y bueno, ya dibujo. ¿Saben? El brazo tiene el mismo... O sea, sigue teniendo la misma proporción, ¿no? Ah, que le quiero dibujar el brazo para arriba. Ok, aquí está el codo y ya, ¿no? Lo dibujo. Y por lo mismo sucede con la pierna. Va en forma curva o en forma de círculo. Este es el movimiento de la rodilla. No, mentira, estoy haciendo mal. No, esto va para arriba, el movimiento de la rodilla. El movimiento Alejandra de la rodilla Victoria. Vendría siendo esto. Me sirve, ya que a mí se me complica hacer poses. Sí, el movimiento de la rodilla vendría siendo como este. Bueno, un poquito más abierto para que quede. Y ya, ¿no? Muevo la rodilla. Muevo, pues, todo el cuerpo, la pierna de Sonic. Y ahí está dando un paso. O sea, bueno, me salió un poquito. Si nosotros marcamos aquí el movimiento, el tobillo tiene que estar acá, entonces se ve medio largo, ¿no? No importa si son muchas líneas. Ustedes, como están iniciando, les recomiendo que hagan esto para que se vayan acostumbrando. Para que se vayan acostumbrando. Porque, por ejemplo, yo, sin necesidad de hacer esta línea de aquí, esta que hice para el tobillo, yo ya veía que la pierna estaba medio larga, que estaba mal proporcionada. Ya nomás lo muevo tantito arriba para que quede en donde tiene que ir el tobillo. Y aquí confirmo que va el tobillo, porque se ve... ¿Sí? Ustedes cuando hagan una pose en movimiento, les recomiendo que sí hagan esto, que comprueben, por ejemplo, aquí. Ok, la muñeca está donde debe estar. Ok, voy a hacer el circulito. Sí, sí está. Está en proporción, ¿no? O sea, que se basen en alguna articulación, como yo lo hice, por ejemplo, aquí en la rodilla. Y después comprueben de que la otra parte de la pierna está en proporción haciendo el otro movimiento. Con Sonic también, les voy a poner un ejemplo del movimiento. Con Sonic el cuerpo es elástico.
que me encuentre la imagen. ¿Dónde está? No la yo. Bueno, el cuerpo es elástico de Sonic. Estos ya son movimientos más difíciles. En la siguiente clase vamos a ver lo que es la línea de movimiento, que eso les va a ayudar para darle aún más vida al personaje. Pero el cuerpo de Sonic, en lo que es el torso, es como un frijolito que se mueve, que hace movimientos así, ¿no? Si se está agachando, hace este movimiento. Si está estirándose, como aquí, esta parte de aquí, hace un movimiento hacia arriba, ¿no? Un movimiento curvo hacia arriba, se inclina así. Ustedes podrían hacer también, como lo vimos en la línea de acción, sí, esa la vamos a ver en la siguiente clase. Pero a ustedes, si les dificulta, pues lo que pueden hacer con el cuerpo de Sonic es, como les dije, hacer, en nuestro caso serían dos circulitos, vendrían siendo las dos cajitas. También la pueden hacer como las cajitas, así, una cajita así y otra cajita así, y tendríamos el cuerpo de Sonic y lo moverían como nos mostraba el libro, ¿no? Jesús, te falta mucho. Que si este está para acá, este está para allá. Y así vendría siendo como que el cuerpo de Sonic o de los personajes de Sonic, ¿no? ¡Ah! Quiero hacer el dibujo rápido. También funciona. Nada, nomás hacen como el triangulito. Jesús, te falta mucho. Y pues aquí nomás hacemos un movimiento, ¿no? Si fijan, lo que aprendimos en clase. Joaquín Carambia. XD, se escucho a tu familia de fondo. Sí. Que tengo todo abierto porque hace calor. O sea, si se fijan, lo que vimos en clase de la figura humana se usa también en Sonic. Se puede usar perfectamente en los personajes de Sonic. Ah, pues. O sea. Este debería ser el nudo del esqueleto de un personaje Sonic. Entonces, se fijan, utilicé las cajitas, nomás que por más reducidas. Y se puede generar un movimiento. Les digo, la base de todo el dibujo, lo que quieran hacer con cualquier personaje de cualquier franquicia que tenga una estructura humanoide, que serían siendo que piernas, pies, manos, brazos. Se puede usar la estructura humana. Por eso es importante estudiar primero el realismo y la estructura humana para después pasarse a una caricatura. Todo dibujante, todo animador, todo. Los animadores de Phineas y Ferb se saben la estructura humana realista. Los de Hora Aventura también. Los de Un Show Más también. Los de Hey Arnold también se la saben. O sea, los de Sonic también se la saben. Todo buen dibujante se sabe la estructura realista de un humano. Y tiene bases de dibujo realista. Así que, porque yo los conozco. Muchos me vienen y me dicen, ¿y eso para qué me sirve? Yo no quiero dibujar humanos, yo quiero dibujar a Sonic.
Y es como, mijo, necesitas conocer la figura humana. Porque Sonic está basada en la figura humana. O sea, no se queden con eso. No, 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 yo quiero dibujar a Sonic y no quiero saber nada de figura humana o de dibujar una persona. O yo quiero dibujar anime, no me expliques cómo se dibuja realmente. No me expliques el realismo. No, no. Hay que conocer la figura humana y cuando eres dibujante hay que entrarle a todo, no nomás un estilo. A menos que lo hagas por hobby, por relajarte y no quieras mejorar un dibujo humanoide. Y quieres dibujar como X dibujo. Es un dibujo humanoide. Te comí una bache, sí. Entonces, a menos que sea como X dibujo porque sí y porque me relaja, no quiero ser un dibujante profesional o no quiero mejorar mi dibujo, no quiero que mis dibujos se vean tan bien, es dibujo porque sí, pues ahí ya ustedes sabrán, ¿no? Pero si quieren ser buenos dibujantes, mejorarse, mejorar y superarse ustedes mismos, hay que estudiar figura humana, realismo, bases, no que lo dominen, al menos el realismo, las bases, pero la figura humana sí hay que tenerla bien estudiada. Entonces, esto vendría siendo todo por mi parte de esta clase. La siguiente vamos a ver lo que es la línea de movimiento. Ustedes ya aquí lo que vimos son las bases de por qué se mueve y cómo se mueve el cuerpo. Ahora, la siguiente clase vamos a ver lo que viene siendo la línea de movimiento. Que la línea de movimiento es lo que les va a dar más vida a esos personajes. Va a hacer que sean más caricaturescos, más... ¿cómo se dice? Pues sí, que sea más natural y fluido el movimiento de la línea de movimiento. Entonces, hoy acabamos temprano para que se vayan a dormir temprano. Porque yo sé que en algunos lugares ya son casi las 10, o tal vez ya son las 10. Las 10 y media, yo creo que son. Sí, porque aquí son las 9 y media, 9:20. Yo sé que en algunos lugares van a ser las 10 y media. Entonces, les repito. Suscríbanse a mi canal, si no se han suscrito a mi canal. Alejandra Victoria. Gracias, creo que el dibujo que estaba haciendo de Mimo Tersona, o sea de Earthbound, lo voy a corregir bastante ya que quería movimiento y no me salió. Ok, aplica esto. Tómale foto como la tienes ahorita, luego lo haces con esto y comparas. Eso les ayuda mucho. Si ustedes están haciendo un dibujo y no les salía, como Alejandra, y están Alejandra haciendo... Victoria. Bueno, le mando la tarea e iré a dibujar. Y aquí en Venezuela son las 10:20 y yo me duermo a la 1. Ok. Ah, la tarea, chavos, sí es cierto. La tarea o el ejercicio que les recomiendo que hagan... pues sería poses en movimiento, aunque sea... Joaquín Carambia. A bebo que apruebo, como dicen los de México XD. Les recomiendo que hagan movimientos... como los que vimos en clase, ¿no? Como este tipo, así que están parados, pero solo se están moviendo así como un poquito, ¿no? Como haciendo una pose. Oye, movimientos difíciles, no. Pero hagan este tipo de movimientos con la estructura que les dije. Por lo menos uno con figura humana, un hombre y una mujer, y más dibujos, pero pues ya con Sonic los personajes. Y sí, hagan eso, ¿eh? Cuando estén dibujando y después vean algo aquí que dicen, ah, ¿sabes qué? Esto lo puedo usar en el dibujo, no me está saliendo. Tómenle foto al dibujo como lo están haciendo. Luego apliquen lo que están aprendiendo aquí y luego lo comparan. Los comparan los dos dibujos para que vean la diferencia. Porque va a haber mucha diferencia, se los aseguro. Les recuerdo que se suscriban a mi canal. Muchos que me ven no están suscritos. Literal, casi el 58% me lanzó la otra vez YouTube. Denle me gusta, compartan, inviten a sus amigos, familiares, díganle que están yendo a estas clases de dibujo. Para los que quieran dibujar. Alejandra Victoria. Bueno, todo lo que estoy aprendiendo lo aplico y me sirve. Es que todo esto les va a servir, no hay nada que no les sirva aquí. Ya saben, los libros de los que me estoy basando están en la descripción y en mis redes sociales también están en la descripción para si quieren seguirme en mis redes sociales. Y los libros, si los quieren estudiar o los quieren leer después, están en la descripción también. Entonces, nos vemos la siguiente semana con la línea de movimiento. Y hagan la tarea. Practiquen, niños, practiquen. No me voy a cansar de decirlo, practiquen. Usen referencias.
favor, no se te trampa. Y pues ya la saben. Sean felices. Chao, chao. Alejandra Victoria. Entonces, mis vemos.